noticia súper interesante e importante para todos los que frecuentan los shopping centros comerciales y lo que no tanto también, porque es una oportunidad de poder aprovechar esta feria de oferta de precios que viene con este Black Shopping Week. Es así mismo, todo este año, desde nuestra muy pero muy fuerte en la reactivación económica. Sabemos que la economía en general y nuestro sector en particular fue muy pero muy castigado. El comercio venía siendo muy recesivo y esta se entabla dentro como la última acción comercial fuerte que hace la Cámara de Centros Comerciales en Asunción y Gran Asunción. Sería el anticipo de las compras navideñas. Es el mejor momento para regalar y regalarse, porque realmente este Black Shopping Week, que va a durar toda la semana, ya que empieza el día de hoy y termina el próximo viernes 4 de diciembre, va a tener beneficios y va a tener unas ofertas y precios realmente imbatibles. Son 14 centros comerciales que están participando, tanto de Asunción como del Gran Asunción, y pensamos que es una excelente oportunidad para los consumidores, con absoluta responsabilidad y cumplimiento de los protocolos sanitarios, de encontrar oportunidades que realmente en unas semanas más, en época de fiestas, ya no va a ser posible. Muy interesante, señor Jorge, lo que mencionaba también usted acerca de los cuidados que están teniendo también las tiendas, los centros comerciales, con todo lo dispuesto por el Ministerio de Salud, y también la gente que va a ir a hacer sus compras, que también sea cuidadosa con eso, que respeten también las normas establecidas, que se puede generar esa convivencia con todos los cuidados. Esto que estás mencionando es muy importante, no debemos bajar la guardia. Los centros comerciales, desde el vamos, entendimos que era la única manera de operar. Estamos cumpliendo a rajatabla todos los protocolos sanitarios dictados por Salud Pública. Esto en cuidado no solamente de nuestros clientes, sino de nuestros colaboradores. Justamente uno de los principales motivos por el cual hacemos esta gran acción comercial durante toda una semana es para evitar aglomeración y darle tiempo a la gente para que con tranquilidad pueda aprovechar todos los beneficios que trae este Black Shopping Week en todos los centros comerciales. Señor Méndez, usted mencionaba que esto prácticamente sería el último evento así que estaría organizando la Cámara de Centros Comerciales, y entonces justamente para prever esa aglomeración que normalmente suele haber en los días ya previos a las fiestas, y bueno, también los que ya tienen esa oportunidad, sería bueno que puedan aprovechar estas ferias que están a disposición, que va a estar por una semana. Es así mismo. Esta es una campaña cuyo origen es en los Estados Unidos. Ahí nació el concepto del Black Friday. Es una campaña muy, pero muy común, y ya se viene haciendo hace muchos años en nuestro país. Está cada vez más internalizada en la cabeza de nuestros consumidores, y por eso estamos haciendo uso de esta herramienta, aprovechando el momento de extrema necesidad, las grandes dificultades que hemos atravesado todo este año con la pandemia. Entonces decidimos hacer la gran acción de anticipo de las compras navideñas, y va a ir hasta el viernes 4 de diciembre. Lógicamente, ya después de eso, los centros comerciales están enfocados en las fiestas. Entonces, lo que buscamos es que la gente pueda aprovechar los beneficios, que significa anticiparse con las compras. Y para mayor facilidad, nos hemos asociado también con todos los bancos y financieras, los cuales están dando largas cuotas sin intereses, algunos incluso 12 cuotas sin intereses, para que la gente pueda aprovechar estos beneficios y comprar con más tranquilidad y seguridad. Todos los medios de pago, tarjeta, préstamos directos, efectivos, todos los medios de pago que van a estar utilizando, van a tener a disposición los usuarios, me imagino, señor Mendelsohn. Y también queremos saber cómo estuvo este primer día operativo, cómo puede hacer un balance, cómo estuvo el movimiento de esta primera jornada. Estamos realmente muy contentos, porque hemos visto un movimiento inusual
ya desde la misma apertura en los centros comerciales con los colegas que he conversado, se ha visto que la gente reaccionó ya desde muy temprano a estos llamados que venimos haciendo desde hace varios días, donde estamos anunciando este Black Shopping Week, y estamos contentos que la gente está respondiendo. Necesitamos vender, los comercios necesitan vender, y pienso que para el consumidor es una excelente oportunidad para aprovechar los beneficios y aprovechar las ventajas que vamos a tener durante toda esta semana de ofertas. Sí, usted mencionaba justamente al inicio de la nota que el sector fue uno de los más golpeados por esta cuarentena, por todas las medidas restrictivas. ¿A cuánto por ciento de la capacidad hoy en día están funcionando los centros comerciales comparado al periodo prepandemia? Muy recientemente se vienen abriendo las últimas actividades que aún venían cerradas en los centros comerciales. Se abrieron los cines, todavía con muy poco movimiento, tienen aforos muy restringidos, lógicamente por mayor seguridad de los usuarios. Se están abriendo también los parques infantiles, también con protocolos sanitarios muy, pero muy estrictos. Entonces, afortunadamente, las cosas muy lentamente y con mucha responsabilidad van volviendo a la normalidad, pero lógicamente somos muy celosos del cumplimiento de los protocolos, porque sabemos que es la única manera así de poder seguir avanzando en esta flexibilización comercial. El golpe que ha recibido la economía es muy, pero muy grande, y debemos ser muy responsables para poder, digamos, hacer frente a esta batalla que se llama COVID-19. Y esto nos deja también una gran lección, señor Mendelsohn, respecto a que el encierro no era tanto la clave, sino el tema del cuidado, porque no es la cuestión encerrarnos y dejar de tener la vida que solíamos tener, sino tener un modo distinto, con los cuidados pertinentes para que esto siga fluyendo el consumo, sigan fluyendo los puestos de trabajo, las ventas, la economía en general, porque este sector es tan importante, es un motor que muy importante dentro de la economía, que genera muchísimas fuentes de trabajo. Es exactamente como estás diciendo, el mundo no se puede detener, la gente necesita trabajar, la gente necesita también vivir, encontrarse con sus seres queridos, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante acá es capitalizar todo esto que fuimos aprendiendo de esta pandemia y poder vivir dentro de este nuevo modo COVID hasta que llegue la vacuna tan esperada por todos, que Dios mediante va a ser en los próximos meses ya en el Paraguay. Excelente. Agradecemos el contacto, señor Mendelsohn, y éxitos con este Black Shopping Week que está iniciando, que ya está en pleno, en plena actividad desde el día de hoy y hasta el 5 de diciembre, y que realmente sea una oportunidad para que los consumidores vayan organizándose también en sus compras para no dejarlo todo a última hora. Así mismo, por eso justamente lo hicimos por varios días, arrancando el día de hoy y terminando el siguiente viernes 4 de diciembre. Muchísimas gracias.